Aquí comienza Amarillo y Azul, y hoy hablamos de la previa del Cádiz Racing de Santander. Bienvenidos, bienvenida a un programa más de este Amarillo y Azul, y en esta ocasión para hablar de la previa del partido de la jornada 10 entre el Racing, iba a decir Racing de Santander, Racing Club. El Santander, el Racing, yo creo que es al equipo que, que, que no nos ponemos de acuerdo, pero allí es cierto que en tierras cántabras se le dice el Racing Club y yo creo que, que el Racing Club es el, 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 que, el que se le debe de quedar. Y, y bueno, jugamos contra los Cántabros, segundo partido consecutivo en Carranza y para hablar de las sensaciones de este partido de la previa, pues tengo hoy a Rocío Muñoz. Muy buena, Rocío, ¿qué tal? Hola, qué tal que hay. Y a Don Víctor Veloso, que está Don Víctor, que ha entrado última hora, Porque tenemos a Don Jesús, pero ha salido un, una última hora en el trabajo, ha, ha pedido el cambio y ahí eso Jesús estaba... se ha marcado un fali, tío. Sí, es... <laughs> la, misma, la misma calma tiene, sí. o sea que... <laughs> Y además ha sido tradición, porque en sentido estaba la cuenta atrás, quedaban dos minutos y digo, fuera, digo, uff. Sí, 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 no, te estabas ya colocando con, con el chanda y la mantita en el banquillo y te ha dicho el preparador físico caliente, ni caliente que sales, Parate. o sea que, y nada, pues. O salía, es un Fali, Jesús. Madre mía, la madre que, que lo trajo, pero bueno, hemos visto hemos visto las pruebas de que, de que, de que el, verdad, verdad. el problema existía. El problema nos existía el No, no, no. Eh, bueno, pues lo decíamos antes de comenzar este previo, que como decimos siempre, pues una grabación que, de, del directo que hacemos todos los eh, jueves en, en la Plataforma Morada y, y lo decíamos antes, lo hablaba yo con, con Rocío, que bueno, nos visita el líder, que está jugando, además de consiguiendo puntos, pues está jugando bastante bien Pero claro, que a día de hoy, eso incluso tratándose del Cádiz, es hasta algo de menos, ¿no? Porque... El rival ahora mismo cualquiera nos parece peligroso y lo que más nos interesa es la mejoría del Cádiz, más allá de quien, de que del equipo que esté enfrente. Sí, Habla totalmente. De... Yo, yo creo que, que Paco ya lo ha dicho otras veces que él va a preparar los partidos en función de lo que tienen en el equipo, no pensando en el tema que tenga enfrente. Eh... Hacerlo en este partido simplemente por la dinámica que tengamos o porque el Racing viene tocar con la varita, sobre todo por, por jugadores como Íñigo Vicente o en este caso Andrés Martín, que también está teniendo cara de, suerte de cara a portería y demás, pues, pues no sería adecuado, entiendo yo. A ver, Arco tendrá que tocar, no digo yo, vamos. A Pero... a ver, yo yo, yo uh -huh. soy de las que pienso que, evidentemente y lo, lo tiene que el, el, la que el que menos culpa tiene aquí es Paco Me sigo diciendo que cuando no, tú no tienes jugadores para jugar a lo que tú quieres es un problema y eso es un problema de base pero sí es verdad que algo tendrás que hacer que si un eldense vino aquí y te pintó la cara eh, vino aquí el otro día al Málaga y casi casi algo tendrás que hacer porque es que el, eh, si te lo han pintado todo eso el racino es que te va a pintar la cara es que te va a hacer la Mona Lisa a ver, yo, la principal duda que existe ahora mismo, tú decías, en cuestión de jugadores, y lo que. los jugadores que necesita es para lo que él quiere o demás. A ver, yo creo que quizás somos conscientes de que la, la plantilla tiene carencias, ¿no? Hay fallos de, de planificación en, en, en la plantilla. Y, pero yo creo que plantel para estar más arriba de lo, que, de lo que estamos. Yo creo que el entrenador también tiene. O sea, yo creo que el entrenador tiene más mimbre. De, de lo que el equipo ha demostrado hasta el momento. Quizás no para estar entre los primeros de, de la tabla, pero... Mmm... Sí, para, que, para que no te pinte la cara el elense, claro. tiene que tener plantilla, eso seguro. O sea, que ahí estaría su seguro. cuota de responsabilidad, evidentemente. O sea, eh... Sí, sí, claro, claro. Digo, yo he dicho que es el que menos culpa tiene no digo que no, que no la tenga, ¿eh? Ojo, cuidado con esto. Uh -huh. y, y la... la eh... Cuestión de gestión de plantilla, de plantel o, 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 o gestión meramente de juego, ¿veloso? O a dos cosas. Yo en este caso creo que es el adaptar, sobre todo lo que venimos diciendo, lo que es lo, los perfiles que tiene la defensa al estilo de juego que tiene. Eh, lo hemos repetido antes por pasiva y, y lo volvemos a decir que nosotros no tenemos idea de fútbol, pero cuando tanta gente que no tiene idea Coinciden que lo mismo el sistema de juego que tiene Paco no le viene bien a los centrales que tiene el Cádiz, incluso tampoco te viene bien jugártela con un lateral izquierdo puro, que al final acaba jugando un lateral derecho ahí, porque el otro lateral izquierdo que tiene, o pues lo que sea, un jugador que hace en el Cádiz B, y el Cádiz te impone, porque se lo están imponiendo, y él está la clara que, que no va a contar con él, entiendo yo, hasta el partido de Jaén, pues. Yo creo que en eso ahí Paco sí tendría que tener una apertura, modificar un poco lo que es la defensa, eh, está un poquito más resguardado atrás. Ese ANCTA, a lo mejor ese NES unión, lo, lo tienes cuando, cuando juegas a Fede, porque es un tío que abarca, que se, te junta línea, que, que está más pendiente, te abarca mucho campo, pero se ha juntado entre una cosa con otra, con la recaída, con la lesión y, y que falle no termina de, de arrancar con, con sus cositas. Pues, o estamos con lo que estamos novedades para este partido nos preguntaban antes a través del chat si era Melendo convocado mm, no sabemos eh, estamos entrenando con normalidad pero ya el técnico dijo que, que bueno que tenía el alta médica y, y ahora evidentemente tiene que tener el alta deportiva y para eso pues no sabemos ¿Tiene? si las sesiones que, que ha tenido han sido suficientes o, o necesitará alguna más para entrar yo en principio creo que por las ausencias que hay como mínimo convocado irá. Otra cosa es que juegue, que tenga minutos y, y demás. Eh, bajas eh, ¿no? Por sí, sí, baja. Baja segura bajas seguras. La de Ale Fernández y, y la de Roger Martí. Eh, dudas. Eh, en principio no parece tanto como parecía ayer, que era la de Cris, que ayer no entrenó con, con el grupo, pero hoy jueves sí lo ha hecho. Todo apunta a que en principio no tendrá problema para, para llegar al partido. Y la otra duda es la de Paco Nguepu, que ha estado con su selección, que jugó el último partido en hace dos días, que tiene largo viaje, pero bueno, no sabemos si mañana entrenará y si le bastará suficiente, será suficiente con un par de, de sesiones para, para entrenar en el equipo. En principio parece que también, que si viene sin ningún problema físico, debería, debería entrar. Y, y bueno, en principio esas son la, las variaciones que podría haber en cuestión a la, a la convocatoria. Pues si se ha yo caído diría... Alex, si se ha caído Alex uh -huh. ya ahora, evidentemente tienes que llevar a Melendo. Es que yo no entendería ¿Sí? otra cosa. Sí, pero la cosa es, ¿Melendo ¿Sí? está para jugar o no? Hay es que... Allá Melendo... jugar lo no sabemos, pero completar la lista sí, lo tiene sí. que llevar. Sí, sí. Melendo seguramente no está para jugar todavía lo que es gran parte del partido, y recordemos lo que hemos dicho otras veces, que no es un jugador que normalmente le dura la gasolina para los 90 minutos, así que partiendo de esa base. Ya ¿A quién le dura en el Cádigo? ¿no? A, ¿A quién ninguno, le dura. Pero, este, pero es que este ya antes de estar en el mercado ya ha de eso. Sí que se une al club. Pero yo creo que lleva por lo menos semana y media entrenando con los compañeros. Entonces, como mínimo, para 15 o 20 minutos debería estar. Entonces, es una buena piedra de toque. Un, entiendo un, un equipo que está en la, en la zona alta, que está jugando bien, que a priori no va a venir a encerrarse, sino todo lo contrario, y va a venir a hacerte una mona lisa, como ha dicho Rocío antes, y ese tipo de equipo a lo mejor te dan espacio y te da la posibilidad para que un jugador diferente pues te pueda cambiar el signo. Y recordemos que la segunda está tan apretada que sí, que estamos a un punto de zona de descenso, estamos 16, pero que estamos a tres puntos del Castellón y a cuatro puntos del de Burgos, que es el noveno. Y aunque estemos aquí para hablar de la previa del siguiente partido, no podemos olvidar que el Cádiz tiene ahora mmm, una especie de puerto de montaña, un turmalé, como lo queráis llamar, en los que hay cuatro partidos en 14 días. Sabemos cómo funciona todo el fútbol y sabemos qué significa para eso, qué significa eso para un equipo que está en mala situación o con malas sensaciones, porque también lo hemos vivido. En otras temporadas nos ha tocado que el equipo estaba en un momento... Chungo que te llega un montón de partidos y entre ellos la primera eliminatoria de Copa. ¿Creéis vosotros que va a marcar, van a marcar estos cuatro partidos el devenir deportivo del equipo o no? O que todavía quedará mucho. Y me refiero al devenir deportivo, que si lo puede marcar en el caso de que los resultados varíen de una manera mmm, fantástica o que los resultados siguen sin aparecer. ¿Creéis que eso va a condicionar algo lo que ocurra en estos cuatro partidos? Vamos a ser sinceros, en, en la, vamos a ser claros, en la figura de Paco López. ¿Va a ah, repercutir vale, o que... no? Ahora, ahora ya me he me, me, me centrado. Eh, ¿Conociendo a Vizcaín o no? Aún, aún siguiendo esta tónica de malos resultados y de juego en estos cuatro partidos. Yo copa no. Copa y tres partidos, ¿tú crees que lo sigue manteniendo? Sí que es verdad, sí que es verdad que me recordaron hace no mucho que cervera en segunda en ciertos partidos estaba en la cuerda floja y estaba fuera eh, cuando fuimos a lugo creo una de las veces que ganamos al final incluso, y otra al año siguiente creo que fue en extremadura también que salvaba más bol, vamos que cuando llegaba el momento lo salvaba lo, salvaba. lo que pasa es que lo salvaba pero que me dijeron que estaba fuera pero claro ahora tu pregunta era porque mmm, porque se llevaba mal con él y se lo quería quitar de en medio realmente, porque es que a Sergio lo aguantó muchísimo. A Sergio lo tendría que haber echado un mes antes mínimo. Entonces, con, con este ser... se lleva bien, entonces no sé, no sé, yo ahora mismo no lo sé. Yo diría que no, pero. Yo con Sergio tengo mi teoría, que es personal, evidentemente, totalmente falible, de que lo mantuvo tanto tiempo para que batiera el récord de entrenador que más partidos había dirigido al Cádiz en primera. O sea, eso lo tengo yo más claro que el agua, pero bueno, es mi opinión. Y tú Veloso, crees que el devenir de estos cuatro partidos pueden marcar el futuro de, de Paco López? Yo creo que se la huelga de fin de semana directamente. En este? Eh, un, pin un pinchazo contra el Racing, a mí no me extrañaría que, que pueda haber un cambio. Eh, un cese eh, en, en una peligro. semana de, de fin de semana miércoles. Es eh, eh, básicamente te la juegas la semana que viene rápido porque visitas a, a Leibar, pero también es, es la forma rápida en la que los jugadores digan: bueno, uno nuevo, va a cambiar. Sí, porque al final es lo rápido. Y yo no creo que Paco tenga la culpa total. Que Paco, para mí, su parte de culpa está en que. O le habrá dicho que le corresponda la, la cosa que necesita, pero no ha sabido imponerse. Eso es lo que entiendo yo, porque si tú tienes una filosofía de juego tan marcada, necesitas cartas adecuadas para llevarla Y, y está claro que, evidentemente, no se las han traído. O él pensaba que podía adaptar a los jugadores que tenemos una cosa, y está bien lo que no. Pero. Yo pero creo si que él sí, pensaba que, que podía adaptar, si él pensaba que podía adaptar lo que teníamos. A su juego, uh -huh. mal trabajo hizo Paco López eh. antes de venir, muy mal trabajo. Sí, sí. evidentemente, si eso fuera así, lo, lo, habría, lo habría hecho mal por, por, por su parte. que es lo que pasa? Que, que sí que es cierto que, que, aunque son antagonismo yo comentaba el grupo que teníamos nosotros antes, una entrevista que le han hecho a Cervera y, y demás, que él ponía Pero su. Creo que no vamos a llegar a eso, ¿no, vaya en otro momento? Yo para no, para no entrar. Sí, sí, no, ahora hablaremos hablaremos también de las declaraciones de Cervera que, que, que ha hecho. No voy a entrar mucho en ello, pero sí hay un detalle que te puede marcar el que va a cosas la juego, ¿no? Que aunque tú no tengas tu objetivo claro marcado como ascenso, si tú internamente haces tus cuentas, un número X del partido ya te saca fuera y ya llevamos eh, tres derrotas. Entonces ya peligrosamente puedes entrar en fango si quieres indirectamente aspirar a la cosa. Entonces, sí, yo, yo creo que se la juega. Yo voy a enganchar lo que ha dicho Veloso porque mi. mi, mi opinión iba sobre eso. Y, y vosotros sabéis que yo, esa opinión es antes de las palabras de Cervera. Lo que pasa es que Cervera, con las palabras de Cervera, se entiende muchísimo mejor. Cervera ha venido a de decir que. Eh... Que los jugadores, saben, los vestuarios, lo, las plantillas, los clubes, eh, saben que cuando se cumplen ciertos hitos, lo, lo, los objetivos cambian, ¿no? En el caso de. No hay ningún equipo que haya ascendido a primera con más de. Yo qué sé, 12 derrotas. Pongo un ejemplo, que no sé cuántas cuántas son. Entonces, en el momento que se consiguen esa, esas 12, ya los jugadores saben por experiencia que no se va a ascender. Porque nadie defiende, asciende con, con, 12, con 12 derrotas. Eh, y mi opinión es esa: que mientras que el Cádiz esté en situación de poder engancharse, o sea que los números eh, te, te, te den esperanza de poder reengancharte a, a, a seguir luchando por ese objetivo de, del ascenso o de pelear el ascenso, creo que Vizcaíno va a mantener a Paco López. En el momento de que eso no ocurra, en el que el objetivo ya sea la permanencia o nada. Eh, ahí creo que, que se puede mover se puede mover el árbol, por eso creo, creo que mmm, este fin de semana sería muy pronto, yo creo que, que incluso cayendo el Cádiz todavía los números le darían para, para cambiar la, la situación, pero si sí es cierto que si se va empeorando yo creo que no le va a temblar el pulso y va a hacer el cambio, pero tendría que ser eso, que el objetivo ya cambiara y necesitara un entrenador para cumplir ese objetivo. Ese nuevo. Así que, bueno, pues vamos a ver lo que, lo que pasa. Eh, nos vamos a ir al once que tenía preparado. Bueno, que lo que lo hemos preparado. Que nos había dicho eh, Don jesús Pero no lo va a estar aquí para poder defenderlo. Así que lo voy a, a leer yo. Y. Y vosotros me decís si se lo compráis o no. Eh, David Gil en portería. Ahí, sin cambio, nos da el bueno de, de Don jesús con Zaldúa por banda derecha, y Víctor Chu en centro de la defensa e Iza Carcelén eh, en el lateral zurdo. Centro de campo con tres futbolistas. Fede San Emeterio Y acompañado de Rubén Alcará y Iguez Cuame. En banda, Brian eh, Ocampo y Javier Tibero. Y arriba, Cris Ramos. ¿Se lo compráis o no? Como siempre decimos, este es el once que Jesús cree que va a poner. Paco López, no es el que a él le gustaría. ¿Vosotros creéis que ese es el que puede poner Paco López? Eh, no sé. A ver, algo tiene que tocar, pero no lo sé. No sé. Yo creo no, que Jesús no, está no. intentando parar una inundación entre el centro de, de la defensa y el centro de campo. y que, bueno, Entonces está intentando poner retales para pa intentar juntar las líneas, pero... Dependerá muy mucho también de, del estado de Fali, que, que la semana pasada no estaba para pa jugar el partido entero y, y lo jugó Glauder. Pero yo creo que, que al final, con todos esos partidos que, que vienen ahora juntos, es que vamos a ver rotaciones. Entonces, a lo mejor no es este 11 tan claro y juega Glauder porque Fali lo necesita eh, fuera contra Leibar. Yo creo que al final van a jugar todos sí pero yo ese partido lo veo tan cargado de urgencia que, sí. que yo no lo veo como para rotar a ver si fuéramos mejor no te digo que no pero es que el Cádiz necesita una victoria y en casa y contra el Racing sería es que sería el líder ganarle al líder de repente o sea sí, sí. ganar por pero, primera pero vez en casa confianza. y ganar al líder entonces yo creo que vais buscando eso yo creo que ni se ha pensado ni creo que se vaya a pensar hacer rotaciones vamos me, me, me extrañaría muchísimo que, que pensara en eso y no bueno, sabemos no sabemos cómo se comporta Paco en estas cosas porque Cervera sí era muy de eso como tuviera tres partidos en semana le empezaban a pegar chispas en la cabeza y rotaba a todo el mundo sí Paco, pero no sabemos claro pero a ver yo ya digo que en circunstancias normales lo mismo sí apostaría por una rotación pero es que yo creo eso que el partido del domingo tiene tanta urgencia que yo creo, yo, mmm, rota después, rota en el de fuera, pero en el de casa tienes que ir a, a, a por todas, con lo mejor que tengas en ese momento. Así que, a ver. De todas maneras, el tema del centro del campo, para intentar frenar la sangría, bueno, pues con este equipo también no han metido goles, ¿eh? con ese centro del campo. O sea que no. Es el problema más, es que. Yo creo yo... que cuando mejor hemos jugado ha sido cuando hemos tenido a Fali en el medio campo, no a Fali de central. Yo uno de los problemas que le veo a este 11 ahora mismo es al cara Necesita un banquillito, necesita volver a, a, a ser importante porque yo creo que le, 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 falta, le falta descanso. Le, le han querido meter tan pronto sin haber hecho lo, lo que es la pretemporada completa, está haciendo tantos minutos que yo creo que va en contra de él. Claro, el problema es a quién mete. Si es que se está lesionado Alex, a, Escalante está peor. Entonces, quitas al cara y qué hace No, no, claro, tienes que echar de uno si de los en... que. Claro. Si entra en huevo por la convocatoria, igual puede tirar el 442. Bueno, vamos a ver. Eh... Pero es que eh, estamos hablando de que el 442 es lo que nos está haciendo. Sangría por detrás. Claro, y, y aparte, eh, la semana pasada lo comentábamos, ¿no? Teníamos dos delanteros centros y lo sacó de inicio. Ahora vamos a ver si tenemos en la convocatoria dos, tres delanteros y a ver lo que lo que hace, si apuesta por uno o, o por dos. Pero bueno. bueno ah. yo, lo que, yo lo que espero es que si sale este 11 y salen las bandas y juegan bien, que no llegue el minuto 60 y los quita los dos la vez. Básicamente. Yeah. Bueno, pues ahí tenemos el 11 que nos ha dejado Don Jesús, ese calvonce, que una hora antes del comienzo del partido, que será el partido a las dos, pues a la una del mediodía, que hora más mala para un partido de fútbol, y, y más o menos sabremos ahí ya eh, cuántos ha acertado y, y demás. Eh, más cositas que tenemos de este partido. El colegiado, eh, espérate que lo voy a poner por aquí, a ver si lo encuentro... Eh, Vamos a ver, aquí, espérate, aquí lo tengo y quito esto y lo ponemos. Colegiado, más que conocido, y para mí el mejor nombre de árbitro ever, forever, vamos, pero de, de, de toda la historia del mundo del arbitraje. ¿Qué te gusta? Sí, sí, don Damaso Arcediano Monescillo, que siempre digo, cuando nació le dijeron, ¿ha tenido usted un árbitro? Eh, señora, y, pues aquí tenemos Ciudad Realeño, eh, 40 años. Eh, alcalde, le ha pitado eh, en unas cuantas ocasiones. Eh, en segunda, no, mira, aquí está mal esto porque tengo que ponerle todos y ya verá el chorro de partido que salen aquí. Aquí, que salen más. Ahí lo tenemos. Eh, no sale ni entero siquiera Bueno, para lo cambio eh, Ha pitado un total de Son 8, 13 partidos Hemos ganado 7 con él Empatado 5 y perdido 1 eh, Lo no malo lo lo malo que el último ha sido el que perdimos contra el Zaragoza, que el pobre no tuvo nada que ver en esa derrota. Ya a mí, vamos. No, porque nos vamos a engañar. Podríamos decir que sí, pero sería mentira. Eh, ahí el Cádiz, pues él fue. Eh, Yo unos... diría que no tuvo ni trabajo, vamos, que se dedicó a señalar los goles. Que y ya... Yo que Pito antes de tiempo, si no recuerdo mal y todo. Creo que vamos que dijo, mira, vamos para allá. Bueno. Fue buena gente. Ah sí, eh, y bueno pues es, es el colegiado de, del partido. Eh, en el bar tengo que mirarlo porque no me acuerdo ahora mismo sinceramente quién es eh, el que nos pita y a ver te lo digo ahora mismo eh, es David gálvez Rascón que también lo, lo conocemos que nos ha pitado algunas veces y lo que me parece maravilloso es cómo estamos esquivando a Ice Reich. ¿Eh? en eh, eh, que es, que está pitando, no, crees? no, que lo estamos activando, no, que eh, no nos va a pitar en toda la temporada. Yo creo que no nos va a pitar en toda la temporada, que ahí igual que han hecho otros equipos en temporadas anteriores, que hay una especie como de recusación por todo lo que ha pasado en partido suyo, que van a intentar que, que no, que no nos piten. Yo creo que en principio Dicho esto, la semana que viene nos pitan ellos. Yo creo, a ver, yo creo que tanto, tantas veces que lo hemos llamado, ya hay árbitros que están repitiendo con nosotros, eh, yo creo que ya no, no nos va a pitar. Eh, salvo que haya partidos en los que el Cádiz no se juegue nada. Ahí ya yo no descarto en los que, en los que sí pueda pitarnos. Bueno, pues ahí está el, el bueno de Arcediano Monesillo, que es el colegiado encargado de, de pitar el partido en el nuevo Mirandilla de este domingo. Y bueno, una jornada que tiene los siguientes partidos, y me voy a decir si algunos gustan más, aparte evidentemente el del Cádiz, que comienza el viernes a las ocho y media con un Córdoba-Cartagena, el sábado tenemos un Deportivo-Eldense, un Málaga-Real Oviedo, un Castellón-Levante, un Granada-Tenerife y un Mirandés-Eibar. El domingo, además del Cádiz Club de Fútbol Racing Club, eh, a las 2 de la tarde, tenemos también un Racing Club de Ferrol-Huesca, un Elche Real Sporting y un Zaragoza-Almería. Este partido es bueno, ¿eh? Y el sí. lunes se cierra con un Albacete-Burgos. Ese Zaragoza-Almería, yo no me había fijado, ¿eh? Partido partido gordo, ¿eh? Ese, ese va a ser que... El Málaga-Real Oviedo... El mal agarrar el oído también me, me da morbillo de, de, de poder verlo, a lo mejor. ¿Para qué el sábado va a ser después del Cadiz? Eh, no, no, es el sábado, no es el yo, domingo. Yo tengo me, da claro tiempo, me da tiempo, me da tiempo menos. Sábado, cuatro es que y muy, cuarto, camión cae. Y... Sí, sí. Para mí es que to, todavía es muy pronto para el partido de otros equipos. Así que, en principio, que disfruten, que buena jornada. Y, y hasta final de liga no, no empiezo otros partidos. Bueno, de a re, re, yo, de yo re, sea, re, seguramente me pasa igual, pero. De en, re en liga, mira. ...de reojillo... ...mientras estás leyendo el Cosmere... ...pues te pone... ...te pone el partido de... ...de fondo... ...muy importante leer el Cosmere... lean Ahí. el Cosmere señores... ...ahí va... Y, ...y... bueno pues estos son los partidos de... ...de la jornada... ...y... ...vamos a ver la clasificación... ...que la tenía creo yo... ...que la tenía aquí... ...a ver... ...este eh, está... ...aquí está... ...sí... ...vamos a ver la clasificación... La ...aquí... Bueno, pues, es necesario, no quiero verme abajo. Bueno, pues ya la cierro los ojos, yo te aviso y, y cierro los ojos. Bueno, venga. Eh, tenemos ese, el Racing eh, que viene como, como líder con 20 puntos, el Real Zaragoza con 16, los dos equipos que ocupan las posiciones de, de ascenso directo. En de ascenso estaría en la Sociedad Deportiva Huesca, el Levante, el Real Sporting y el Mirandés. Por debajo, Leibar con 15 puntos, Real Oviedo con 15, 14 el Burgos, 13 el Castellón, el Granada, el Málaga con 12, el Elche con 11, al igual que Albacete y el Dense, el Cádiz con 10, el Deportivo con 9, el Córdoba con 9 y también con 9, pero ya han puesto de defenso, Unión Deportiva Almería, Racing Club de Ferrol con 6 el Cartagena y Farolillo Rojo de la categoría, el Tenerife con 5 puntos. Eh, Diferencia. Entre nosotros y el... a tres puntos la cosa ya se va cortando, ¿eh? solamente tenemos hasta el diez. Sí. O sea, ya es cierto, ¿no? Que aquí los saltos grandes, si eres capaz de ganar dos partidos seguidos, ahí si metes, si, si hace un 6 de 6, te dispara. No, lo que está claro es que, que el racing es el que parece que se quiere empezar a escapar, pero llegará un momento que, que todos los equipos tienen su racha, que, que también entra la suya y... Y a ver si la distancia que consigue sacar es suficiente como para que esa racha mala que por la que tenga que pasar, pues tampoco le, le afecte. Mm -hmm. Bueno, pues esa es la, la jornada que tenemos, la jornada 10 de, de segunda de segunda división. Y bueno, si hay algo más, creo que no me he dejado nada en el, en el tintero para, para esta jornada. En principio no da agua, ¿no? Que he visto no, no, no hay previsto no, lluvia, ¿no? no. ¿no? Vale, ya bueno. el agua, el agua, el último, la última poquito que podía ver era de hoy, ya mañana sol. Vale, vale. O sea, ya, bueno. ya, ya, que el, el sábado hay eventos variados en la provincia, entonces. Pues, que además se, pues, han, se han trasladado especies, ex, a ex proceso para esto. Ahí está. Sí, así que qué bueno. Bueno, pues como decimos, eh, ojalá, ojalá estemos hablando de, de una victoria, de esa primera victoria de la de la temporada en casa. Que yo creo que la, la vamos a agradecer todo, la va a agradecer nuestro ánimo, evidentemente, la va a agradecer el técnico, la va a agradecer, evidentemente, también los jugadores, que muchas veces creemos que no, pero sí que ellos son los primeros que, que quieren ganar y, y ojalá lo, lo consigan. Y, y estemos haciendo el, el post, este yo o Alberto, creo que, que va a estar, pues que le estemos haciendo con una cara más feliz que, que los anteriores. Pues nada, don Víctor Beroso, señorita Rocío Muñoz, que nos vemos en la próxima y que muchas gracias por, por estar aquí como siempre decimos suscribíos eh, si os ha gustado le dais un like si no le dais un dislike y, y que nada que, que recomendéis el canal y, y a todos vuestros amigos familiares para que vea a estos a estos matados de aquí de, de amarillo y azul víctor rocío pues muchas gracias por estar aquí a Hasta mañana <laughs>